María Guardiola asegura que no va a entrar en la batalla cultural que propone Vox frente a la izquierda y que las líneas rojas que marcó en precampaña hacen imposible un acuerdo con la formación de Abascal. Desde Génova, lejos de calmar los ánimos para que se logre un pacto que eche al socialismo de Extremadura, respaldan los argumentos de Guardiola que abocan a una repetición electoral. Así ha puesto Borja Sémper un nuevo candado a los debates cerrados por la izquierda. Pactar y acordar, pero no sobre principios fundamentales. Nosotros no vamos a acceder al poder a cualquier precio, y mucho menos a un precio que perjudica a los españoles, ni a los avances sociales conseguidos en este país, ni a los espacios de libertad que ha ensanchado este país en las últimas décadas. Es mantener, preservar y proteger todos los avances sociales, culturales y económicos que este país ha alcanzado, ni un paso atrás. Analicemos estos debates. Inmigración. Tanto la Unión Europea como el Gobierno consideran que el modelo correcto de gestión de la multiculturalidad es el multiculturalismo. Por ello, no ponen impedimentos a la llegada masiva de inmigrantes. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa, más de 200.000 han entrado en nuestro país. Vox propone frenar el efecto llamada, devolver ipso facto a todo el que entre o se encuentre en situación irregular en España y reforzar la vigilancia en frontera. ¿Considera Borja Sémper que este es un debate superado? Educación. La Constitución recoge el derecho de los padres a elegir los valores que reciben sus hijos, es decir, que la ideología tiene que quedar fuera de las escuelas. Vox pretende garantizar este precepto constitucional con el PIN parental. ¿Cree Sémper que este debate también es cosa del pasado? La Constitución española dice que los españoles tienen el deber de conocer la lengua oficial del Estado y tienen el derecho a usarla, algo que ha sido vulnerado por los gobiernos separatistas e incluso por el propio Feijóo en Galicia, con la inmersión lingüística. Vox propone que haya libertad de elección de lengua en España. ¿Tampoco puede formar parte del debate público este asunto, Borja Sémper? La ley contra la violencia de género vulnera la igualdad entre mujeres y hombres e invierte la carga de la prueba, que acaba a su vez con la presunción de inocencia, algo inédito en un Estado de Derecho. Vox lo denuncia. ¿Es este otro asunto que va al cajón de los debates cerrados, señor Sémper? Ideología de género. Cada individuo es capaz de autodeterminar su género en cualquier momento. La realidad biológica pasa a ser irrelevante. Vox denuncia que esto genera inseguridad jurídica y que las leyes trans van en contra de las mujeres. ¿Debate cerrado, señor Sémper? Memoria histórica. El gobierno es el encargado de diseñar el discurso oficial. No cabe disentir. No hay lugar para una investigación y para un relato objetivo. Media España fue buena y la otra media mala en el siglo XX. Debate cerrado. Una materia clave para Extremadura precisamente es el campo, su agricultura. Un sector que está siendo atacado por la Unión Europea con medidas ecológicas que dificultan mucho la actividad y con la apertura del mercado a productos que no son sometidos a los mismos estándares que a los europeos, como los marroquíes, por ejemplo. Vox defiende la soberanía alimentaria frente a la externalización de la producción que impulsa Bruselas. ¿De esto se puede debatir, señor Sémper? Y finalmente, el derecho a la vida, que es vulnerado con el aborto y con la eutanasia. Vox aboga por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Un asunto más que hay que mantener silenciado, según Sémper? En definitiva, no son temas cerrados, sino que están más abiertos que nunca.